Dale. La Universidad Huracán a la vanguardia con los proyectos innovadores estuvo presente en la feria en mi municipio Emprende, que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para promocionar a los innovadores y emprendedores exitosos del Triángulo Minero. Nosotros como emprendedores, esta es una forma de dar a conocer el producto que elaboramos, lo posicionamos, porque estas ferias son con el objetivo de que la población venga y conozca de cada uno de los emprendedores que estamos haciendo. Y ese emprendimiento, no existe otra forma de cómo se dé a conocer, si no es a través de esta feria, que es un mecanismo de cómo posicionar el producto en el mercado. La profesora Idalina ha estado dirigiendo desde hace ya varios años lo que son una asignatura de emprendimiento, de proyecto y emprendimiento que lleva a cabo la carrera de contabilidad y la carrera de administración de empresas. Y hoy en día hemos visto varios productos que han presentado al mercado, donde ellos pudimos ver ahí de mermelada, el borojó, que es parte del quehacer de la maestra, ya hoy en día ya lo tiene que casi patentizado. Y sabemos de que la universidad va hacia ese rumbo. Nos vamos a la línea que vamos a trabajar en la parte de emprendimiento, la parte de innovación, porque queremos que nuestra universidad sea autosostenible, que nuestros estudiantes no sean solamente empleados, sino de que sean empleadores que saquen adelante nuestro municipio, nuestra región y por ende nuestro país. Contamos también con proyectos de innovación y emprendimiento de los estudiantes y docentes de la universidad, pero también contamos con la participación de protagonistas, ¿verdad?, innovadores de los municipios de Rosita, Mulucucú y Paiguas. Huracán, con el 6% que entrega el gobierno para la educación superior, asegura que sus estudiantes salgan con proyectos innovadores que aporten al buen vivir de los pueblos de la costa Caribe.